Era monstruo, era, ¿eh? Trabajábamos para terminales, ¿viste? Trabajábamos para Norteamérica, para México, para Venezuela, para todo. Alemania, Inglaterra, ¿eh? Turquía. Turquía, sí, laburábamos. Trabajo barro teníamos. Y llegábamos a hacer 3.000 tapas de cilindro por mes acá, ¿viste? No, muy bueno. Y después, bueno, empezó la tecnología, se empezó a venir un poco abajo, empezaron a sacar gente. Y después, bueno, se retiraron los dueños viejos, ¿viste? Como quien dice. Quedaron los hijos y ahí se hizo el despelote. Nos juntamos unos cuantos compañeros, ¿viste? Y dijimos, ¿qué hacemos? Vimos estos chicos, ¿viste? Micael Herrera y Nicolás. Y ahí empezamos a querer formar una cooperativa, ¿viste? Que es donde nació la cooperativa. El 8 de agosto del 2012. Le pusimos todas las ganas, nos dimos cuenta de que, bueno, cuando armamos la cooperativa, que podíamos, ¿viste? Tuvimos el apoyo de, ya te digo, de la universidad, de la misma gente de Tandil, los proveedores, todos nos dieron, nos ayudaron, ¿viste? Todo. Hay más compañerismo, ¿viste? Porque antes vos tenés un patrón, ¿viste? Laburás 8 horas, ¿viste? Y una hora te vas un rato al baño y otra hora te das una vuelta, y ahora no, ahora laburamos todos, ¿viste? Somos conscientes que somos todos dueños, ¿viste? Si no laburás, no ganás. No, somos conscientes de eso, ¿viste? Tenemos que hacer 5 horas un día, hacemos 5 horas. Tenemos que hacer 6 horas, hacemos 6. Hay laburo para hacer 8 horas porque tenemos que entrenarlo, hacemos 8 horas. Y para mí es mi casa, ¿viste? Con tantos años yo te digo, ¿viste? Me voy a ir, porque me voy a ir un día, porque me tengo que ir, pero voy a extrañar, ¿eh? Capaz que vengo a pasear después, ¿viste? No, Ronicevi si te hace carne, ¿viste? Después. A mí, ¿viste? Que hace tantos años que estoy. Me daría... Y es mi casa, va. El triple de gente que hay hoy, porque bueno, en esa época se trabajaban alrededor de 120.000 litros por día, o sea que el horario que yo tenía cuando recién entré eran de las 3 y media de la mañana y sabía estar hasta las 8 de la noche trabajando acá. Fue una época muy dura, pero bueno, pudimos pasar ese obstáculo y gracias a eso, bueno, quedamos acá trabajando, ¿no?, en la fábrica. Esta fábrica tenía alrededor de más de 80 millones de pesos de deuda, por lo cual, bueno, no había salida, que por eso era formar una cooperativa. La última vez que quedamos abandonados pasó 9 meses para poder arrancar de esto que fue la cooperativa, ¿no? Eso fue muy duro, ¿sí? Porque, bueno, hubo gente que ya vio que no, al ser una cooperativa muchos no confían en esto de la cooperativa, ¿no? Hubo compañeros de trabajo de más de 30 años de antigüedad que pertenecían al Amanecer, se fueron, hicieron juicio. Otros hicieron juicio y donde vieron que nosotros pudimos levantar esto, volvieron. Esos juicios los llevaron hacia las deudas nuestras, ¿no?, hacia los juicios nuestros, para pedir la quiebra de la empresa. O sea que nosotros mismos fuimos pioneros de esto, de decir que generamos otra confianza, ¿no?, de lo que es de los mismos compañeros, los mismos productores. Fue un trabajo en equipo muy bueno. Se logró lo que se logró, los ve
Sí, hoy lo que se está repartiendo por ahí no es mucho, pero estamos mejor que un sueldo de empleado de comercio, o sea que no estamos mal. Por eso que ve la gente tranquila trabajando y se va después de su casa contenta, ¿no? Que es una de las cosas que logramos también nosotros. Mira, en realidad todo el detonante mayor fue que teníamos que cobrar. Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, tenían que pagarnos dos o tres cuotas, ellos, algo así. Pagaron el primer mes, la primera vez, el segundo mes ya no estaban pagando. Nos costó que ellos aceptaran eso. Que todo lo que estaba dentro del predio, todo lo que estaba dentro del galpón, pasara como parte de indemnización de los que quedábamos. Que en realidad es todo lo que es los hornos, esas cosas que no tienen un valor monetario que llegaba a lo que es nuestras indemnizaciones. Pero a nosotros nos daba el lugar de quedarnos, de no perder. Por eso sabíamos que si nos íbamos, ellos venían a la semana, 15 días, abrían la fábrica como si nada, con otra gente, estaban acostumbrados siempre a laburar así. Y bueno, y eso fue la parte que tomamos como parte de indemnización. Y nosotros quedamos acá para trabajar. El municipio nos dio en comodato el predio, y así fue que arrancamos. Ellos nunca presentaron la quiebra. Llegamos a ese arreglo que nos parecía bárbaro porque nosotros conocíamos el trabajo, sabía que nos iba a costar muchísimo, nos costó y hoy en día también nos sigue costando. Pero bueno, era la forma de que no esta gente no siguiera haciendo las chanchadas y las burradas que seguía haciendo continuamente. Con los proveedores nos costó un montón porque se le quedaba debiendo mucha plata, o sea, se nos quería cobrar la misma deuda que ellos tenían a nosotros, no se entendía por esto mismo, porque no sabían lo que era una cooperativa, pensaba que una cooperativa era algo informal, algo que no tenía nada, era como que no se iban a arriesgar a algo que sabían que no sabían si tenía futuro. Nosotros sabíamos que esto con el tiempo iba a funcionar como cooperativa o de la forma que sea. Acá nos quedamos y de acá no nos movemos. La cooperativa Impopar surge allá por el año 2003 tras una quiebra que se dio por cerca de agosto, por ahí, en un periodo bastante crítico. Lamentablemente veníamos arrastrando situación muy difícil. Todos entran dentro de como socio de la cooperativa. El tema es que hay muchos que no ingresaron directamente, porque todo esto trajo un desgaste y un perjuicio económico que no cobraba tremendo. Entonces hubo gente que no es que flaqueó ni que fue cobarde, sino que no pudo aguantar la situación económica. A partir de ahí tuvimos que hacer cargo de una empresa en donde la imagen había quedado muy mal, con deudas, y donde cuando hablábamos con los proveedores, el solo hecho de nombrar la palabra Impopar, nos decían, disculpen, pero nosotros no podemos confiar en ustedes. Nosotros aclaramos que no era la empresa en relación de dependencia, sino que era una cooperativa. Algunas empresas accedieron a ayudarnos, otras decían primero depositen el dinero, después le mandamos la chapa. Y empezaba a llamar y decir, no, Impopar. No, Impopar no debe $1.000.000. No, pero Impopar quebró. ¿Y ustedes quiénes son? Una cooperativa. ¿Y quién es el dueño? No, los trabajadores. Bueno, llamame dentro de 4 años y medio, viste, te decía. ¿Viste? ¿Qué te iban a vender un kilo de chapa? ¿Quién son?
Y así todos los proveedores. Porque encima fue esa que Impopar cagó a todo, no dejó a nadie. Me costaba creer que esto iba a andar. Me costaba creer que iba a andar, soy sincero. Pero con el paso del tiempo me sorprendí a mí mismo, ¿dónde estamos? Yo digo, ¿podemos hacer esto? Este lugar tan grande lo llevamos adelante nosotros. Eso es admirable. Eso es admirable el día de hoy, cada uno con su esfuerzo. Cada uno con su esfuerzo porque cada uno dejó mucho acá. Mucho. Y lo está dejando. Para que continúe. Porque es por necesidad.